En San Rafael quisimos construir una comunidad inclusiva, una comunidad para todos. Sabemos que nuestra comunidad va a crecer. Y para el beneficio de todos, nos enfocamos en ampliar la cobertura de salud, para que sea cada vez mayor y tenga mejores instalaciones. Creemos que la confianza se construye, por eso mejoramos la seguridad mediante la adquisición de patrullas, el aumento de elementos policiales y su cercanía con la comunidad. Por eso, siempre buscamos un gobierno cercano, que sigue estando permanentemente junto a ti. Les pido que continuemos así, caminando juntos, brazo con brazo, hombro con hombro, de la mano y siempre construyendo comunidad. Cuarto informe de gobierno de Luis Daniel Lacunes Mayor, presidente municipal de San Rafael. Fuerte los aplausos al licenciado Luis Daniel Lacunes Mayor y a la doctora de la Humanidad Miguel Sánchez, acompañado de Luis Felipe, ciudadana y Alexa Mendoza Hernández, síndica única del honorable ayuntamiento, así como del licenciado Oscar Alberto Delgado Méndez, regidor único del honorable ayuntamiento. Nuevamente, fuertes los aplausos para nuestro presidente municipal y nuestra presidenta de aquí, así como los edilesMuy buenas tardes, sean todos bienvenidos al cuarto informe de gobierno del licenciado Luis Daniel Lagunes Marín, presidente municipal constitucional de San Rafael, Veracruz, y cuarto informe de labores de la doctora Blanca Andrea Riández Sánchez, presidenta del DIF municipal. Presento con mucho gusto al licenciado Luis Daniel Lagunes Marín, presidente municipal constitucional de San Rafael, Veracruz. Doctora Blanca Andrea Riández Sánchez, presidenta del DIF municipal. Licenciado Óscar Alberto Delgado Méndez, regidor único del honorable ayuntamiento. Ciudadana Yaritza Mendoza Hernández, síndica única del honorable ayuntamiento. Me honro en presentar a las distinguidas personas y autoridades que el día de hoy nos acompañan. Licenciado Salvador Murrieta Moreno, presidente electo del municipio de Tlapacoya. Licenciado Ángel Abel Reyes Ramírez, regidor cuarto del honorable ayuntamiento de Martínez de la Torre. Licenciado Rodrigo Calderón Salas, presidente electo del municipio de Martínez de la Torre. Licenciada Citlali Álvarez Vázquez, síndica electa del municipio de Martínez de la Torre. Contamos con la grata presencia del licenciado Henry Gómez, diputado local. Maestro Vicente Aguirre Cardoso,
presidente del PRD municipal de Martínez de la Torre y secretario general del Centro de Sección 56. Licenciado Miguel Bastián, dirigente regional del Movimiento La Antorcha Campesina, seccional San Rafael. Maestra Maribel García Castro, síndica electa del municipio de Nautla. Contamos con la presencia del licenciado Héctor González, presidente del PRD municipal de San Rafael. Ingeniero Patricio Guevara Alanco, enlace regional de Protección Civil del Estado. Con mucho gusto saludo y presento a Miriam Lagunes Marín, secretaria del PRD de Difusión del Estado. Arián Gabriel Hernández, secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN. También presento al licenciado Diógenes Ramírez Sánchez, exalcalde de Papantla. Sofía Sánchez. Presento con mucho gusto a la señora Sofía Sánchez, madre de nuestra presidenta del DIF, doctora Andrea. Y también con gusto saludamos al señor Miguel Ángel Riante, padre de la doctora Blanca Andrea Riante Sánchez. Con gusto presento y saludo a una persona distinguida de nuestro municipio, ciudadano Arturo Castañeda Zubiero. Así también como al licenciado Jaime Tomás Viñas. Ciudadano Gabriel Estrada Lozano, presidente de Cruz Roja San Rafael.